Hola, buenas noches. ¿Me escuchó? Hola, buenas noches. Sí, maestro, te escucho. Ok, excelente. Hola, buenas noches. Excelente. Bueno, para todos, tengan muy buenas noches. Espero que estén bien, ¿verdad? Ahorita está haciendo frío, ¿verdad? Acá en la capital, pero bueno, estamos acá ya en las dos últimas sesiones, ¿verdad? El lunes finalizamos de la próxima semana, pero igual. Por acá voy a pasar lista en lo que se incorporan los compañeros rapidito para cumplir con el requisito acá, ¿sí? Así que me permiten. Ok, Amalia Ada Hueso Médez, ¿se encuentra por acá? Sí, presente. Buenas noches. Buenas noches. Permítame, está cargando esto. Permítame que se trabó acá, pero ya se destrabó. Ok, Amanda Orbelina García Alvarado. Ámbar Vanessa Valle Hernández. Arturo Torreyas Majano. Presente. Ok, Claudia Abigail Maradiaga, dice que ya se viene en camino. Va en el tráfico. Claudia Ivania Salazar Argueta. Permítame. David Israel Méndez Alvarado. Erika Lisset Meléndez Valladares. Flor de María Sánchez Vázquez. Presente, Lid. Okay. Giovanni Alexander García Pérez. Ok. Gloria Cristabel Amaya Ayala. Iliana Beatriz Bermúdez Artiga. Está. Presente, Lid. Ok, compañera. Jairo Miguel Chamul Flores. Yasmín Magdalena Pineda Ramos. José Enrique Campos Castro. Presente, buenas noches. Buenas noches. José Pablo Contreras Peña. Buenas noches, presente, Lic. Buenas noches. José Wilfredo Orellana Amaya. Buenas noches, presente. Ok. Caterine Beatriz Parada Pereira. Por acá está. Presente, Lic. Hoy, aquí está, junto a la compañera. Kelly Natalie Medrano Crespin. Está aquí, vea, sí, aquí está presente también la compañera. Liliana Vanessa Alfaro Areniva. Sí, dice que está en el trabajo, dice. Ok. Madeline Elizabeth Sigüenza Carpio. Ok. Marvin Ramón Ramírez Alas. Presente, licenciado. Ok. Milton Presente. Giovanni Chamagua. No está todavía, compañero. Nancy Alejandra Martínez Pérez. Ok. Sandra Elizabeth Bermúdez Benítez. Verónica Carolina Torrento. Por acá está. Presente. Ok, compañero. Verónica Raquel Rojas. Dice que va a estar de oyente, ¿ok? Wendy Zeneida Linares López. Ok. Y Zulma Verónica García Pérez. Ok. Dice que van a estar de oyentes, ¿ok? Bueno, para todos, igual tengan muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Ya casi vamos finalizando
lo que es el curso, ¿verdad? Va a faltar esta sesión, ¿verdad? Y la próxima, que es el día lunes. Bueno, igual solo quería hacerles un pequeño recordatorio para los estudiantes que todavía no han resuelto la plataforma, las evaluaciones, ¿verdad? Les hacemos la cordial sugerencia, la cordial invitación que puedan resolverlo, ¿sí? ¿Por qué de resolver eso? Porque es parte del proceso de evaluación para que ustedes puedan tener, ¿verdad? Lo que es obtener el diploma, ¿verdad? Respectivo, nosotros tenemos que dar conocimientos, ¿verdad? Tanto prácticos y tanto teóricos, entonces tenemos que resolver eso, ¿sí? Así que les hacemos esa invitación. Y bueno, el día de ayer estuvimos hablando, estuvimos viendo algunos ejemplos de la rentabilidad, ¿sí? La rentabilidad, ¿por qué es importante? Porque nos ayuda a nosotros a establecer una cultura, ¿sí? Una cultura me refiero a un conjunto de conocimientos, tradiciones, experiencia, pero en la parte empresarial, la cultura nos va guiando por el camino de hacer las cosas bien, ¿sí? Todo negocio, su propósito es hacer dinero, ¿sí? Y también solucionar problemas del mercado, solucionar necesidades, solucionar deseos, pero nosotros aquí en El Salvador tenemos una economía de libre mercado, entonces nosotros podemos colocar el precio que nosotros consideramos el más adecuado, el más correcto, pero la rentabilidad se vuelve como la métrica más importante, ¿sí? Y eso es a criterio personal. Pueda que para un profesor, para otra persona, un catedrático, pueda que no sea importante la rentabilidad. ¿Por qué? Porque es muy probable que ellos no, o sea, no tienen un negocio, ¿verdad? ¿Sí? Yo tengo la oportunidad de hacer negocios y tener negocios, entonces para mí es de lo más importante la métrica. Y el día de ayer hemos estado viendo esa variable, ¿sí? Compañero Arturo, ¿qué estuvimos haciendo en la sesión de ayer que nos pueda compartir, ¿verdad? No sé si hizo el ejercicio de ver, ¿verdad? ¿Qué dijo que iba a hacer? No. Sí, me quedo ahí, pero he pasado ocupado todo el día, pero sí me he quedado Sí. la duda del número que yo estaba haciendo con respecto al número que hicimos ayer. Ok. Entonces, la duda, ¿por qué? Recuerde que usted nos dio un costos y gastos, ¿verdad? Correcto. Porque como le digo, o sea, yo manejo bien los números, yo tengo estudios en una licenciatura en física y matemática, o sea, de números sé, Ok. ¿verdad? Pero los números yo nunca lo he aplicado a las finanzas, que es muy Ah, distinto. ok. Yo les digo, puedo ser de termodinámica, mecánica cuántica, relatividad, todo eso fue lo que he estudiado, pero en las finanzas nunca. Entonces ese número yo lo veo, pero donde no he estudiado bien es darle Convertirlo a el porcentaje. nombre adecuado. Okay. Ajá, el nombre adecuado, o sea, yo estoy haciendo un número, pero tal vez el nombre no es un porcentaje, yo estoy haciendo otra cosa ahí, mentalmente, Sí. pero estaba hablando con el otro compañero ahí, que él es financista y me dice que según el resultado que tuvo ayer del 80% está súper bien, pues, Sí, eso es o lo que sea. veo yo, porque generalmente es del 20%, me dice. Va. O sea, por lo general, ¿verdad? Los negocios de servicios dan más rentabilidad, pero hay productos que hay excepciones, ¿verdad, compañero? Entonces, yo me recuerdo que usted me dijo, mire, yo para hacer una guitarra invierto $50 en total, ¿verdad? Así no me recuerdo que me dijo, ¿verdad? Y yo vendo la Sí. guitarra en 250, ¿sí? Entonces, la rentabilidad, por ejemplo, 50, va, por ejemplo, $100, ¿verdad? Recuperamos, ¿verdad? No, perdón, $50, ajá. Entonces, sí, o sea, no está mal su argumento, compañero. Sí, se multiplica por tres o por cuatro, quizás se multiplica la ganancia. Sí, solo que el día de ayer hicimos, o sea, las cuatro guitarras, ¿sí? Yo me recuerdo que eso, o sea, las parametrizamos las cuatro guitarras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un analista de datos interpreta que por cada dólar que usted está invirtiendo, está ganando 80 centavos, ¿sí, compañero? Por cada $100, $80, por cada 1000, $800, por cada 1000, 800.000, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el punto es ese, ¿cómo nosotros entendemos esa lógica? Recuerden que los porcentajes nos ayudan a nosotros a tomar decisiones, compañeros, ¿sí? A través de un porcentaje usted puede decir, no, estoy comprando muy caro el material,
estoy vendiendo muy barato, estoy vendiendo muy, muy elevado los precios, ¿sí? Entonces, hay una estrategia que consiste en investigar las tres mejores empresas que hacen, por ejemplo, yo le puedo decir Casa Arriba, las japonesas, no sé, que venden instrumentos, y así. Entonces, si usted dice, si la guitarra en la japonesa del mismo material, el mismo estilo, vale $500, entonces usted tiene que manejar un precio de equilibrio de mercado, ¿sí? El precio de equilibrio de mercado, ¿qué quiere decir? Que usted entra con un precio que a dar, o sea, a bajar, o sea, a bajar todavía los costos y gastos y ahorrarle, por ejemplo, a sus clientes, ¿sí? Sí, Entonces, ¿quién? eso es lo que he estado haciendo, fíjese, licenciado. Ahora cuando voy a las tiendas, me fijo en los modelos y los precios de la guitarra. Y le pregunto a Correcto. los vendedores, mire, ¿cuál es su modelo que más vende? Y ellos Ajá. me dicen, esta, de este precio es la que más se vende, porque hay unas que valen 800, a 1000, a $2000. Pero voy y siempre esa misma guitarra y está. La de $2000 no se mueve. Mientras Ajá. que las de 80, 100, 200, todo el tiempo están rotando. Ok. Todo el tiempo. Entonces, como le digo, esto que le estoy exponiendo, ¿verdad? Es, o sea, ley de oferta y demanda, ¿sí? Entonces, ¿quiénes han aplicado esto? Por ejemplo, imagínense, para posicionar el clúster aeronáutico Don Robertillo Creed, ¿qué es lo que hizo? Analizar el mercado, dijo, si en Estados Unidos, en Europa, en España, en cualquier otro país del mundo, la mano de obra cuesta, por ejemplo, $50.000 reparar un avión, yo lo voy a poner a 48 mil. Entonces, la mano de obra en El Salvador, tenemos ventaja que está digamos, a 3 horas de Estados Unidos, por ejemplo, de viaje, manejan el inglés, tenemos el capital humano de las mejores ingenierías industriales del país. Entonces, ellos vieron las fortalezas que tenemos a nivel de país y jugaron con un precio de equilibrio de mercado. Si usted pone, o les dejo la recomendación, que quienes quieren estudiar ese caso de éxito, pongan, ¿verdad?, historia o entrevista a Aeroman, y el CEO, el director, dice, nosotros para entrar al mercado vimos las fortalezas del país, luego hicimos un análisis y nuestros precios son mejores que los que hay en otros países. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Ellos se basaron en la ley de oferta y demanda y por eso son lo que son. Incluso yo capacité al clúster aeronáutico, así como un comentario personal, a los auditores de calidad y me decían, mira, me dijo, o sea, cuando llegamos nosotros a cualquier parte del mundo, rápido nos ubican que somos líderes en esto y nos dan Otra trabajo. cosa, licenciado, fíjese que yo también he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos a ferias de guitarras. Ajá, ok. ¿Y qué tal Y ahí? el mercado allá, yo le digo que una guitarra, así como la fabrico, pueden llegar a venderse en $10,000. 10.000 dólares. Wow. Entonces, pero el problema es que una guitarra de esas se vende allá y no se vende todo el tiempo. O sea, se vende esporádicamente gente que, o sea, es otro mercado, pero ¿cómo explicarle? Para acá es otro tipo de mercado, pues. Ahí solo que yo Okay. exportara, porque a esto quería llegar. La marca es bien importante porque cuando yo he ido me la evalúan bien. Sí, está súper bien, suena bien y todo. Pero Sí. ¿sabes qué? Me dicen, tu marca no soy reconocido, no soy famoso. Entonces no puedes pedir mucho. Eso es lo que me ha pasado a mí. Correcto. ¿Y sabe que puede tener una empresa en Estados Unidos viviendo en El Salvador? ¿Sabía eso? No mucho, Lee. ¿Sí? ¿Existe eso? Sí, así hay muchas empresas digitales ahora, ¿sí? Ahí le dejo el deber. Incluso acaban de aprobar un marco normativo para, o sea, constituir incluso una sociedad, ¿verdad? Con una persona y $1, ¿verdad?, de capital, ¿sí? Lean las noticias y hay Ah, oportunidades, sí, compañero. eso lo vi ahora, Eso ajá. está original porque, o sea, se ahorrar costos. O sea, está chivo porque usted puede vender y, ¿me entiende? Y hoy con la factura electrónica puede vender en cualquier parte del mundo, ¿sí? Pero tiene que Sí. tener el canal de distribución para todos esos países, ¿sí? Ese es el reto. Ok. Sí. Bueno, entonces, por acá volviendo a lo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿verdad? Haciendo una síntesis, ¿verdad? Estuvimos viendo las métricas, ¿verdad? Recuerden que hay muchos tipos de métricas. Entonces, esto en la práctica, ustedes, hasta ahorita yo no les puedo enseñar una tabla de métricas porque hasta que tengan una campaña, ustedes van a ver esto y ustedes lo pueden interpretar, ¿sí? Entonces, vimos lo del ROI, ¿verdad? Lo del CTR, el CPM. Entonces, va a depender, ¿sí? Entonces, siempre, o sea, toda métrica consiste en que
cómo hace el mayor impacto con la menor cantidad de recursos, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer negocios, entonces tenemos que medir las métricas, pero si yo le llamo el principio de fractales, ¿sí? El principio de fractales y el principio de fraxales. ¿Qué quiere decir? Que si a nivel micro se mantiene una rentabilidad excelente de equilibrio, lo que esté a nivel macro o en diferentes eslabones, ¿verdad? De la cadena o del ciclo evolutivo, ¿verdad? De marketing, va a estar bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque o sea, todo está interconectado, interrelacionado, los espacios, ¿verdad? La densidad de las dimensiones de la información. Entonces, eso es, o sea, básico, ¿sí? Así que en esta clase, ¿verdad? Vamos a ver lo de A/B testing y su papel en la optimización de campaña, ¿sí? Yo ahorita tengo abierto el Meta Business Suite. ¿Lo visualiza? Positivo. Ok. Entonces, recuerden que, o sea, este es un lugar, ¿verdad? Donde van a pasar mucho tiempo analizando, segmentando, haciendo anuncios, creando estrategias, creando tácticas de comercio digital. Entonces, en ese orden de ideas, yo acá le doy anunciarme. Entonces, para entrar a la Meta Business Suite, tiene que tener una cuenta de Facebook, pero la cuenta no la tiene que tener baneada, o sea, no la tiene que tener deshabilitada, no la tiene que tener, pues, o sea, ahí, ¿verdad? Con un strike, ¿verdad? Que la haya puesto el algoritmo por un contenido inapropiado que haya subido, etcétera. Me voy a anunciarte, ¿verdad? A la campaña, ¿verdad? Entonces, acá, lo que hace, ¿verdad? Facebook tiene un análisis predictivo de información con sus modelos sistematizados de machine learning, de inteligencias artificiales, ¿verdad? Entonces, ellos han hecho tres categorías, ¿verdad? O tres elementos o tres factores, ¿sí? Entonces, la primera es crear un nuevo anuncio. La segunda es promocionar contenido de Facebook. Y los anuncios automatizados, que esto está un poquito más avanzado, pero nos vamos a ir a promocionar contenido de Facebook, ¿sí? Le doy un clic y me espero un momento, ¿sí? Entonces, acá aparecen lo que son las pruebas, ¿verdad? Así como dice el manual, el A/B testing, ¿sí? Entonces, esta, digamos, es una herramienta, ¿verdad? Básica. Yo no la considero como algo tan, o sea, tan avanzado, tan específico, pero algunas personas la aplican. Yo en lo personal la ocupo muy poco. ¿Por qué la ocupo muy poco? Porque la estrategia, entonces yo prefiero, ¿verdad? Hacer algo más personalizado, aunque esto está bien, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, yo acá en la prueba, así como dice acá en el manual, ¿verdad? A/B testing. Entonces, cuando usted va a vender en la parte digital, ¿sí? Yo siempre les he dicho que apliquemos el método, la ciencia, la técnica, la ingeniería, ¿sí? Muchas personas piensan que vender es solo poner un clic así, ta, 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 ta. O sea, no es solo hacer ese proceso, ¿sí? Si usted es consciente, tiene discernimiento de la información, tiene que tener pensamiento crítico en la carrera de marketing, en la carrera de hacer anuncios de publicidad, tiene que tener un pensamiento crítico, ir en contra incluso hasta de la junta directiva que lo contrata, del director, del gerente. Entonces, yo prefiero decirle las cosas como son y no como las personas quieren escucharlas. Por ejemplo, a mí me dicen, mira, está este presupuesto de 3-0, de 4-0. Quiero alcanzar este resultado. Entonces, yo le voy a decir, vaya, si vos querés ese resultado, decime si tenemos ya canales de adquisición de clientes fijos, canales de orgánicos, ¿sí? Entonces me dicen, no, estamos, o sea, ellos todavía no tienen un flujo, un canal, o no saben de dónde vienen sus clientes, no saben, no hay clientes recurrentes. Entonces, cuando es así, yo siempre digo, el método científico, vamos a hacer una hipótesis de comercialización, ¿sí? Y esta prueba que tienen por acá es, vamos a probar una hipótesis, ¿sí? Yo les puedo decir una hipótesis en términos prácticos. Digo, en Santa Tecla, el poder adquisitivo de $20 lo tienen las personas que estudian en escuelas públicas o escuelas privadas, no, escuelas privadas, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, esa es una suposición que estoy haciendo a priori. Y ahí estoy aplicando también pensamiento crítico, ¿sí? Que yo tengo que ver si eso, o tratar de comprobarlo con el método científico que aprendieron en la universidad. Yo digo, ¿es verdad esa hipótesis? ¿Es algo viable? ¿Es algo que sí se aplica o no se aplica? Entonces, si yo hago una hipótesis, entonces con la segmentación, con la práctica, yo me tengo que dar cuenta si estoy equivocado, ¿sí? Entonces, en las agencias, ¿verdad?, de publicidad, no crean que son personas, ¿verdad?, que no saben, ¿verdad? Son personas muy eruditas, ¿verdad?, en el arte de la matemática, de la estadística, y dicen ellos, si en esta radio pongo 10 mil dólares, incluso Pablo parece que trabajó en radio, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? O no sé si ha vendido pauta, pero el punto es, dice, si pongo tanto 10 mil dólares acá, voy a recuperar 20 mil, 15 mil por este canal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos saben cómo colocar el dinero, saben cómo multiplicarlo, ¿sí? Entonces, pero una empresa a mí me decía, mire, yo quiero seguidores, pero los seguidores no me van a servir de nada a menos que sea una figura pública, ¿sí? Entonces, pero ese es el punto. Si usted quiere vender, si usted quiere hacer, ¿verdad?, una buena estrategia de marketing en el canal de adquisición de clientes, tiene que tener claro eso, ¿sí? Que hay dos tipos de negocio. El que camina solito, o sea, automático, sistematizado, automatizado, que tiene clientes. Y para que usted tenga ese flujo de clientes, se tiene que, o sea, tiene que desvelarse, o sea, tiene que hacer un gran esfuerzo, ¿sí? Esas marcas son como, son pocas, o empresas o proyectos, ¿sí? Que caminan solitos, ¿verdad? Que la gente dice, mira, y vas a tener pupusas el domingo. Mira, me mandame cinco. Entonces, usted ya no, ni hace publicidad. Entonces, yo ya he llegado a ese punto, a trabajar con negocios que todavía no tienen un product market fit definido y negocios que sí tienen product market fit. Les digo que da, o sea, la gente hasta piensa que, o sea, que es una gran persona inteligente quien cree ese tipo de negocio, que se mueven solitos, ¿sí? Que, o sea, usted no necesita invertir mucho en publicidad, en hacer pauta, pero ese es el punto. Esa es mi recomendación, quizás, en esta clase, que ustedes, en las campañas publicitarias, sepan hacer esas preguntas al cliente. ¿Usted ya tiene negocio? ¿Cuántos años tiene en el mercado? Su producto ya se mueven solos en el mercado, o sea que la gente los busca automáticamente sin andar haciendo tanta publicidad. Entonces, da gusto, así se los digo. Incluso yo ahorita, a nivel personal, tengo un proyecto con varias universidades. Yo ya no tengo que andar rogando, o sea, a los estudiantes, sino que los estudiantes vienen solitos a hacer proyectos con unos experimentos que hacemos de transformación digital, ¿sí? Volviendo al punto, ¿sí? Entonces, acá es importante, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, hagamos conciencia en esto, ¿sí? Volviendo al punto. Entonces, recuerden, ahorita vamos a hacer una hipótesis, ¿sí? Las pruebas A y B. Le doy crear prueba. Y acá me está diciendo que delimite dos elementos o dos variables, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que dos publicaciones, ¿sí? Ya estas publicaciones yo las tengo predeterminadas. Voy a elegir esta. Y voy a elegir, por ejemplo, permítanme, esta, ¿sí? Elijo dos variables, ¿sí? Entonces, luego le doy en siguiente, ¿sí? Y espero un momento. Ahorita está cargando por el internet. Y si usted visualiza, acá me da una segmentación, ¿verdad? ¿Sí? Solo que, permítame, está cargando por el momento. Entonces, acá me está haciendo como la comparación de dos anuncios, ¿sí? Acá tengo el primer anuncio y acá tengo el segundo, en esta vista previa, ¿sí? Y acá, como le digo, aquí entra como la estrategia, ¿sí? Una campaña para que funcione y sea efectiva, por lo menos tiene que estar en el mercado 4 días, ¿verdad? Si a los 4 días, incluso se puede hacer más, ¿verdad? Incluso yo he hecho campañas de 10 días, por ejemplo. Y acá me están sugiriendo, ¿verdad?, que $4, ¿verdad?
ponga de mínimo un presupuesto para cada día. Vamos a ver. Vamos a ver si sale por acá. ¿Sí? $2 por día, ¿sí? Permítame. Vamos a ver. Vamos a ver 10 días, ¿verdad? Dice que se requiere un presupuesto de $2 por día, por lo que tu presupuesto debe ser al menos $20, ¿sí? Vamos a ver. Interacción, etcétera. Acá, mire, la plataforma tiene su propio estilo. Entonces, acá me está pidiendo, ¿verdad? O sea, ya hasta me pone, ¿verdad? Un mínimo, ¿verdad? 25, ¿verdad? Se recomienda un mínimo de $4 por día, ¿verdad? ¿Sí? Acá tenemos otras variables, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? $25, ¿verdad? Tu anuncio estará circulando durante 10 días. Dice, el presupuesto total son 25. Entonces, aquí, o sea, esto es lo que le digo, ¿verdad? Que es un poco, no mucho me parece, ¿verdad? Sino que aquí va seleccionando un presupuesto total, ¿verdad? ¿Sí? Y dice, aquí está el alcance digamos, por día, no, perdón, el alcance o las variables que va a alcanzar, ¿verdad? ¿Sí? Por día. Entonces, es diferente a las otras segmentaciones, pero volvemos acá al punto, ¿sí? Lo vamos a dejar de 10 días, ¿verdad? Y acá lo vamos a dejar, dice que $4 por día, vamos a ver si aumentamos. Vamos a ver si siempre sale el mensaje. Mira, ahorita desapareció, mira. Y acá dice que $40, ¿verdad? En total, ¿ok? Entonces, acá, la cerecita del pastel, como yo le llamo en las segmentaciones, depende, ¿sí? Si usted es una persona, ¿verdad?, que le gusta el conocimiento tradicional, es respetable. Hay personas que solo le dan publicar ya de un solo, pero esa es la estrategia más fácil de quemar pistas, ¿sí? Recuerden que hacer negocios es de tener conocimiento especializado en Facebook, ¿sí? Entonces, si una persona no quiere invertir, no puede hacer más, ¿sí? Yo no puedo convencer a alguien que no crea en lo que yo creo, ¿verdad? No crea en estadística, ¿sí? Alguien que no crea en las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo voy a enseñar la inteligencia artificial a una persona que diga, no, eso es del diablo, que eso aquí, que allá? Entonces, hay muchas personas que se cierran y es respetable, ¿sí? Pero en marketing yo no se trata de tener fe ciega, no se trata de tener creencia, se necesita saber, tener conocimiento, ¿sí? Si yo les digo, hay dos tipos de variables, cualitativa y cuantitativa. Ah, qué bonito, me dice alguna persona. Entonces, no me va a poner atención. Pero las personas que sí se toman de verdad estos temas, le están sacando dinero a esto. O sea, esto es como un casino, les digo, ¿sí? Usted programa más o menos qué es lo que quiere y no sabemos. O sea, cada campaña, les digo, es como hasta mariposas en el estómago se siente, porque no sabe cómo va a salir, no sabe si va a vender, va a repuntar ahí, ¿verdad?, de cliente. Y les digo, da mucho gusto cuando usted no solo le apuesta al canal digital de Facebook, sino que le apuesta al BTL, al ATL tradicional, a las recomendaciones de boca en boca, al networking, le apuesta al marketing de guerrilla, que es la publicidad en las calles. Y le digo, cuando usted hace una estrategia de muchos canales, ¿verdad?, canales digitales, canales físicos, canales, o sea, de boca en boca, le digo, es una herramienta complicadísima. No complicada porque es una herramienta efectiva, ¿sí? Va a tener un resultado por causa y efecto, ¿sí? Hay un dicho que dice, o una frase, lo que siembren, eso cosecharán. Si usted siembra conocimiento en abundancia, aunque sea solo en su imaginación, cuando esté haciendo la segmentación, va a cosechar resultados. ¿Por qué va a cosechar? Porque, o sea, las leyes naturales, ¿verdad? O sea, dice, al que más tiene, más se le dará. ¿Por qué creen que dice eso? Porque ya encontró la fórmula para hacer esa fichita, ¿verdad? ¿Sí? Pero, volviendo al punto, acá vamos a hacer una segmentación, ¿verdad? Cruzada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si tomamos en cuenta la estadística, las herramientas digitales, entonces, las encuestas que hacen, ¿verdad? Los bancos, las encuestas que hacen las universidades, el poder adquisitivo está concentrado en San Salvador, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner Soyapango. ¿Por qué voy a poner Soyapango? Porque la telaraña de Internet, imagínense que todo Internet es una telaraña interconectada entre sí. Todas las personas que en sus perfiles de Facebook, en los perfiles
de las aplicaciones asociadas de Google, aparece que son de soya pango, la va a intersectar en ese ratio, yo le llamo en ese epicentro de comercio digital, esa ruedita, ¿sí? Es como un terremoto, ¿sí? Que se va expandiendo, ¿sí? Entonces, acá voy a poner, ¿verdad? Como el epicentro del comercio o epicentro del distrito digital, ¿verdad? Hoy van a ser distritos el otro año, así dicen, ¿verdad? Ojalá que sí. Luego voy a poner a Apopa. ¿Por qué a Apopa? Porque, o sea, incluso hayan puesto hasta un centro comercial, ¿verdad? Famoso. Y Apopa ya, o sea, está en otra liga, así como decimos. O sea, es un centro de comercio y si usted ignora que en Apopa no hay pisto, pues, o sea, se está cerrando de la mente. Ahorita estoy haciendo una pequeña segmentación cruzada geográfica, ¿verdad? ¿Sí? Y también sé que el poder adquisitivo no solo está en Apopa, está en Antiguo Cuscatlán. Entonces voy a poner Antiguo Cuscatlán, la ciudad, y acá voy a elegir el epicentro para que sea un poquito más alcanzativo, ¿sí? Pero también sé que hay en Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? ¿Sí? Nuevo Cuscatlán, y voy a elegir el epicentro, voy a ponerlo de 60 kilómetros cuadrados, pero también sé que está la gente de a Ciudad Merlo, ¿verdad? Yo viví ahí un tiempo súper bonito, hay bastante poder adquisitivo, incluso hay mucho turismo de noche, ¿verdad? En todos esos lugares, ¿verdad? Sí, en toda esa zona, ¿verdad? Sí. Y si usted visualiza, ¿verdad? Ya tengo Ciudad Merlo, Antigua, Nuevo Cuscatlán, Apopa, y me falta, por ejemplo, Santa Tecla, vamos a poner Santa Tecla, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque la telaraña de Internet tiene que ir interrelacionando, interconectando variables cualitativas, cuantitativas, y nosotros hacemos como ese cóctel, ¿sí? Los ingredientes, ¿sí? Pero no solo es la segmentación geográfica, ¿sí? Entonces, acá van otras variables, ¿sí? Otros elementos, otros factores que tienen que ver con los intereses, con otro tipo de segmentación o palabras clave, ¿sí? Si usted, por ejemplo, digo yo, por ejemplo, yo quiero vender, por ejemplo, guitarra, ¿verdad? Así como el compañero Arturo nos comentaba su caso de éxito. Entonces, yo sé que la guitarra lo compran, por ejemplo, los músicos, ¿verdad, compañero? Correcto. Entonces, músicos, acá busco la variable músicos, ¿verdad? E intereses, ¿verdad? Mire, plan B, Drake, Howard. Vamos a ver, musicología, ¿verdad? Música, vamos a poner música, ¿sí? Música ranchera, videos musicales, ¿sí? Instrumento musical, mire, elijo esta variable. Vaya, ya elegí esa variable, ¿verdad? En la telaraña de internet, o para que me interrelacione en el anuncio, lo que yo voy a hacer en la prueba A/B, pero hay otro elemento, hay otro factor importante, que son los modelos de monetización. ¿Por qué tienen que aplicar los modelos de monetización? Aunque esto, pues, como les digo, lastimosamente en nuestro país no lo enseñan todavía a nivel, o sea, educativo, pero en los cursos de formación continua nosotros lo tenemos que enseñar porque la tecnología avanza más rápido que la educación tradicional. Entonces, los modelos de monetización nos dicen que hay diferentes tipos de clientes o conexiones, el B2B, el business to business, el B2C. Y acá voy a, por ejemplo, voy a poner B2B, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que tengan en cuenta o estudien modelos de monetización, que es otra lógica, no es el plan de negocio Canvas, ¿verdad? De 1960, que ya está un poquito obsoleto, ¿verdad? Para nuestra retórica y nuestra mentalidad emprendedora en El Salvador, pero hay quienes lo enseñan como, wow, como si descubrieron América, y eso, o sea, ya está desfasado, ¿verdad? Pero es respetable que no use, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos empleados de empresas medianas, ¿verdad? Voy a elegir ese B2B, ¿verdad? Si ustedes miran, o sea, el B2B es como un tipo de clasificación, ¿verdad? Para personas con poder adquisitivo, voy a elegir los tres tipos de B2B, ¿verdad? Que existe, pequeña, mediana y grande empresa. ¿Quiénes entran en una grande empresa? Corporaciones, incluso hasta gobierno puede entrar ahí. Personas que trabajan en gobierno, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya sé que tengo segmentado esto, pero aquí hay un punto importante, ¿sí? Facebook lo va a bloquear si usted inclina la balanza solo para un sector económico o solo para un sector de dinero. Entonces, nosotros tenemos que ver
¿Cómo hacemos más democrático, más inclusivo la segmentación? Yo digo, las personas que compran instrumentos, por ejemplo, pueden ser estudiantes, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es equilibrar la balanza o hacer ese equilibrio, ¿verdad? Así como es la naturaleza, que es equilibrio, es concordancia, es armonía. Entonces, acá voy a poner estudiantes, ¿bien? Pongo la variable estudiante, entonces sé que las personas que estudian música, ¿verdad? Les gusta, son estudiantes, ¿verdad? También voy a poner profesores, ¿verdad? ¿Sí? Profesores, perdón. Permíteme, profesora de aula, matemática, vamos a ver. Profesor, vamos a poner profesión de educación inicial, ¿sí? Entonces, luego tenemos los profesores, entonces vamos a ver por acá, por ejemplo, vamos a ver a profesores, maestra, por ejemplo, vamos a poner empresario, ¿verdad? Empresario, ¿verdad? Entonces, mire, acá está la telaraña en datos demográficos, la demografía. El hijo empresario, ¿verdad? Pero también las personas que viven en Estados Unidos se llaman, como les llaman allá, turistas, ¿verdad? Son las personas que tienen un poquito más de poder adquisitivo, turistas, ¿sí? Y si ustedes miran, pues yo ya aquí me va haciendo un análisis predictivo de más o menos a cuánto le vamos a llegar con estas segmentaciones específicas. Entonces, ahorita, pues como les digo, hacer hipótesis de comercialización es poco, ¿verdad? Estar pensando, o sea, a quién puede incluir, ¿verdad? Ajá, entonces, si a usted le funciona esta segmentación, usted va a probar, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que esto, o sea, esto es un conocimiento, o sea, esto es práctica, ¿sí? Es teoría y práctica, ir al mismo tiempo. Entonces, hay segmentaciones que usted le va a pegar ahí, ¿verdad? Le va a pegar algo, ¿sí? Entonces, cada anuncio, por ejemplo, y yo he trabajado en anuncios que le apuestan, por ejemplo, hacen 10 segmentaciones para sectores diferentes, por ejemplo, pero combinan variables. Entonces, lo que yo quiero hacerle saber es que la segmentación es importante, pero también no se tienen que olvidar, ¿verdad? Vamos a ver el manual, qué es lo que dice por acá. La optimización, dice, ¿sí? Basada en datos, ¿sí? Entonces, toma decisiones, ¿verdad? Basadas en resultados medibles, dice, elementos, aprobar, títulos, descripciones, imágenes, video, llamadas a la acción, segmentación, objetivos. Entonces, yo recomiendo, ¿verdad?, que cuando hagamos este tipo de pauta, tengamos en cuenta que definamos, por ejemplo, a quién le vamos a vender, ¿sí? Entonces, esa planificación, lo que se hace es que se hace en un documento de Word, en un documento de Excel, y decimos nosotros, bueno, el objetivo de esta campaña es venderle a mujeres, ¿verdad?, que les gusta la música. Entonces, va a haber una segmentación delimitada, demográficamente, delimitada según sus ingresos para ese tipo de sectores, ¿sí? Esto porque es importante, porque ustedes van a tener que parametrizar, ordenar o dar prioridades, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, recuerden que yo siempre se los digo, no gana la persona, ¿verdad?, que tenga el mejor producto, a veces no gana, ¿verdad? O sea, la cuota de mercado gana el que mejor comunica, ¿sí? Entonces, la segmentación tiene que ir en concordancia, por lo menos tiene que invertir o tener a alguien, no de planta, aunque sea un freelance, que le haga videos, ¿sí? Videos llamativos con algunos conceptos, algunas tendencias, y encontrar un equipo, así se lo digo, cuesta. En este país cuesta encontrar un equipo. No un equipo de música, sino que cuesta encontrar personas que sean detallistas, ¿sí? Me lo decía mi profesor de publicidad, el marketing es el arte de pensar en los detalles, ¿sí? ¿Por qué los detalles? Porque si yo por ejemplo, tengo una metodología que trabajo con diferentes editores de multimedia, les digo, vamos a aplicar lo que los japoneses aplicaban para hacer sus procesos industriales, y esos son los círculos de mejora continua, ¿sí? Los círculos de refinamiento de calidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, alguien dice que a la primera van a lanzar ese video, yo les digo, no, corrijamos detalles, 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 casi vamos a pasar como cinco revisiones o cinco entregables.
Y a veces la paciencia no la tienen, así se lo soy sincero. No la tienen los estudiantes, ni tienen mucha paciencia las personas, incluso de diferentes edades, no tienen paciencia para hacer las cosas, ¿sí? Porque quieren que todo se mueva rápido y ya, hace la pauta y si algo sale mal, usted no sirve. Pero ahí donde ustedes tienen que tener, esa es una virtud, paciencia, ¿sí? Las grandes marcas, los grandes productos no se crean de la noche a la mañana. Son días de desvelo, días de planificación y tiene que tener un equipo que se identifique con, o sea, que todos estén alineados en la misma línea, ¿sí? Si usted, por ejemplo, yo no recomiendo o contratar a personas que no entienden, o sea, que no quieren seguir como una indicación. Yo les digo, vamos a refinar esto, vamos a hacer esto, probá. Entonces, hay personas que ni quieren, o sea, no tienen ni la paciencia para escucharlo a usted y así es bien complicado ir contra, o sea, ir contra la voluntad de una persona y recuerden que las segmentaciones, la pauta en Facebook les puede ayudar, pero si su publicidad no lleva como lo mínimo de calidad de edición, entonces también eso juega en su contra, ¿sí? Incluso yo decía en una sesión de una clase anterior de otro curso, decía, nosotros tenemos que ver cómo es el ciclo, o sea, el ciclo virtuoso de calidad de mi producto o servicio, pero tengo que saber dónde estoy fallando, ¿sí? Yo a eso le llamo los cuellos de botella, ¿sí? El cuello de botella es algo que no le permite avanzar, es como la glándula tiroides, o sea, que se cierra, entonces, ¿qué es lo que no le permite avanzar? Para hacer negocios, ¿sí? Entonces, yo, con el tiempo y la práctica, como publicista, he descubierto mis cuellos de botella, ¿sí? Un cuello de botella es que, por ejemplo, no definir bien, o sea, los requerimientos, por ejemplo. Un cuello de botella es que no es, o sea, no tener las personas que inadecuadas, ¿verdad? No inadecuadas, sino que las personas que no comprenden su forma de trabajo, ¿sí? Entonces, y como les digo, las grandes empresas, ¿qué es lo que hacen? Pues cuando hacen publicidad segmentada con pruebas A/B, ellos tienen equipos de alto rendimiento, tienen personal calificado, ¿verdad? O sea, aunque no haya ido a la universidad, en marketing sí es importante un certificado, un diploma, pero no se cierran, ¿verdad? Hay personas que tienen un conocimiento colosal, ¿verdad? Y tal vez pueda que no sean, por ejemplo, no hayan terminado la universidad, ¿verdad? ¿Sí? Pero ese es el punto, que el conocimiento les va a abrir las puertas. Usted quiere entrar a un mercado digital, tiene que rodearse de las personas que viven del día a día, ¿sí? Yo he visto maestros, he visto personas, ¿verdad? Con mucho respeto y cariño se los digo, que le quieren enseñar a vender, pero nunca han vendido digitalmente. O sea, ¿cómo le va a enseñar a alguien o sea, a echar músculos si por lo menos, o sea, nunca ha levantado una pesa, nunca ha hecho una sesión, ¿verdad? ¿Sí? Nunca ha corrido, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? O sea, no sabe cómo, o sea, cómo funciona la cosa. Entonces, ese es el punto que a veces nos rodeamos de los talentos equivocados, ¿sí? Y por eso a veces nosotros decimos, yo no sirvo, mi guitarra quizás, ¿por qué no se venden en el mercado? Y a veces porque no tenemos las personas correctas en nuestro equipo, ¿sí? La segmentación, todo esto que les estoy enseñando, se mira chulo, ¿verdad? Se mira bonito, pero si esto o sea, no hay personas bien especializadas o no hay personas que lo sepan asesorar o que le sepan guiar, entonces ahí la inversión, como les digo, un inversionista, yo he tenido la oportunidad de conocer personas, ¿verdad? No solo de este país, sino que de fuera del país. Entonces ellos tienen que garantizar que todo el ciclo se cumpla, todo el ciclo de rentabilidad se cumpla, ¿sí? Entonces ellos son muy minuciosos cuando hacen pauta publicitaria en cuidar estos detalles, el equipo, el contenido, hay un director de proyecto, las variables o sea, por ejemplo, si yo voy a recolectar información de terceros, vea cómo garantiza que se cumpla. Por ejemplo, la ley de acceso a la información pública. Entonces, usted tiene que pedir permiso para recolectar información. No es que solo pone un formulario de Google y ya estuvo. No. Entonces, esos detalles. Entonces, el inversionista, ustedes son micro inversionistas digitales. Son maestros, así como decía, avatares, ¿verdad? Avatares me refiero que
pueden aplicar la estadística, y este es un nuevo concepto que hoy lo aprendí, lo terminé de aprender, ¿verdad? Aunque ya lo sabía, pero me decía, mira, me dijo, nosotros tenemos que tener maestros y alumnos avatares, ¿verdad? O sea, personas que manejen la lógica digital y la lógica de educativo. Y yo, wow. Incluso tengo una amiga que me enseñó un metaverso de Venezuela, de Maracaibo. Yo tenía un programa de radio, ¿verdad? Allá, de economía digital. Y les digo, maravilloso, ¿sí? Esa gente está en algo, ¿sí? Entonces, con esto que les quiero mencionar, que ustedes tienen la capacidad, son creativos, tienen que abrir su mente, su conciencia para el nuevo paradigma del marketing digital, en especial para vender por Facebook. Y nada de esto, como les digo, va a ser posible si ustedes no experimentan, ¿sí? Yo les puedo enseñar una estrategia, principios, conceptos, buenas prácticas, pero si usted no experimenta, entonces ese es el reto, ¿verdad? O la meta de este año, ¿verdad? Antes de que finalice, faltan como 20 días, ¿verdad? 25, ¿sí? Entonces, ¿cómo usted pone una fecha? ¿Sí? Haga su primera pauta. Lo que va a invertir en comprar zapatos en Navidad, tíreselo a Facebook, ¿sí? Un inversionista. O sea, no, o sea, sí celebra con la familia, pero invierte, ¿sí? Es una inversión, no es un gasto. Porque alguna persona puede decir, ay, es que el profe quiere que no me compre el regalo de 24, que no haga los panes con pollo. Es que háganlo, ¿sí? Pero defina prioridades, ¿sí? Hacer anuncios en Facebook, si tenemos poco dinero, ¿verdad? Tenemos que definir las prioridades, ¿sí? Quiero vender porque de ahí va a salir el estreno y va a salir. O sea, ¿me entiendes? Va a salir la rentabilidad y esto es importante, ¿ok? Entonces, por acá, entonces, si yo le doy publicar, vamos a ver, ahorita me va a pedir la tarjeta de crédito, ahorita no tengo la tarjeta de crédito en esta plataforma, pero me gustaría como dar un argumento. Entonces, cuando ustedes, ¿verdad? Hagan pauta en redes sociales, ¿verdad? En Facebook, entonces tiene que ser una tarjeta Visa, Mastercard, salvadoreña. ¿Por qué salvadoreña y no Estados Unidos? Porque el algoritmo los va a banear. Aunque tenga recursos en una tarjeta extranjera, se las puede aceptar acá, pero les va a rechazar los anuncios, ¿sí? Tiene que ser la jurisdicción, la jurisprudencia del país en el que opere, ¿sí? O que en el que va a hacer la pauta, ¿sí? Entonces, con esto, pues, como les digo, yo les estoy explicando, dando mis mejores argumentos, que esta segmentación de A/B testing es buena, pero yo no la ocupo mucho porque yo tengo un sistema o una forma de hacer publicidad más diferente a este. Pero yo se las tengo que enseñar porque el manual cita que les enseñemos eso, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo conozcan. Sí, es importante. ¿Les puede servir? Probablemente. ¿Por qué les va a servir? Porque los conocimientos, como le digo, van cambiando, ¿sí? Y ahorita imagínense, ahorita estamos, o sea, digamos, a nivel digital en el país, en pañales, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hay un concepto que lo dijo la ministra de Economía, la vi en un evento por ahí en digital, y decía, la economía del dato, ¿sí? La economía de la información, ¿sí? Eso para algunos es wow, increíble, El Salvador está cambiando. Eso yo lo experimenté, lo viví hace 8 años, ¿sí? Imagínense lo atrasado que estamos en el país en temas digitales. Y no les digo que está malo, ¿verdad? Sino que hay personas que nos llevan años luz, ¿verdad? Entonces, cuando alguien me dice, ¿a quién admiras como marketero, publicista, como analista? La gente de Colombia, le digo, esa gente son recios, les digo, son recios en marketing digital, tienen startup, o sea, andan en algo esa gente, ¿sí? Son más cacheros, así como decimos, tienen más energía que como no tienen idea para hacer dinero. Entonces ustedes tienen que aprender, busquen sus mentores, busquen quienes les inspiren a ser mejores personas. Ahora, por ejemplo, muchos siguen, por ejemplo, algunos TikTokers, dicen, o algunas personas de Facebook, influencers, y son personas que pues no le aportan al negocio, ¿verdad? Sino que personas que tal vez lo entretienen, ¿verdad? Pero en este negocio, así como les digo, hacer dinero en el sistema de canal de adquisición de clientes
necesita tener las bases. Y este curso, pues eso es lo que queremos, ¿verdad? Que usted salga transformado y se quite el miedo, ¿sí? La idea es que usted multiplique por 10, por 15, por 20 este conocimiento. Hemos tenido alumnos súper exitosos que siempre nos escriben, ah, profe, mire, yo lo vi en tal curso, ¿verdad? Ah, vaya, qué chivo, le digo. ¿Y cómo te fue con el conocimiento? Ah, fíjese que probé la hipótesis y me funcionó. Y ahorita estoy haciendo, pensando, mire, ¿y cuándo haga otro curso? No sé todavía, le digo, porque como va a cambiar, ¿verdad? El modelo de INSAFOR para el otro año, pero esperamos que sí, ¿verdad? Vamos a continuar, ¿sí? Bueno, compañero Arturo, ¿qué conocimiento, qué entendimiento, qué comprensión se lleva, ¿verdad? En esta sesión, ¿verdad? Sí, complicarlo. Díganos. Hay que, bueno, como empezamos este experimentar un poco, hacer un par de pruebas para ver qué resultados vamos a obtener. Y pues perder el miedo también. Y solo así podemos salir adelante al experimentar con las herramientas que nos están dando y perder el miedo, pues invertir, ¿qué le puedo decir yo? $25, que le pueden traer muchos beneficios. Se lo gasta a veces uno en cosas que no le traen nada de beneficio, pues. Por decirle, ah, voy a salir con los amigos bueno, ya no salgo a beber, pero en mis tiempos de estudiante lo hacía, ¿me entienden? Se revienta uno 25, $30, $50 en andar ahí. Pero esto es más importante que $25, sí le pueden rendir mucho más experimentando aquí que andar haciendo con los amigos ahí perdiendo el tiempo, pues. Correcto, ¿sí? Entonces, uno define prioridades en la vida. Si usted quiere progresar, no le digo que no se compren, o sea, no se compren el estreno, ¿verdad? Pero hagan lo posible. Son microinversionistas y, como les digo, invertir en uno mismo, decía un amigo, invierte en ti mismo. Si eres una mala inversión, jamás te arriesgues. Yo me reía porque, o sea, es raro quien invierte en sí mismo, ¿sí? En su salud, que es un activo biológico digital, les digo yo. Invierte en su outfit, por ejemplo, en una mejor computadora para hacer las pautas, y cada quien define, ¿sí? ¿Ok? Compañero Pablo Contreras, ¿qué conocimiento le impactó, verdad? ¿O se lleva en esta sesión? Nick, perdone que tengo ruido ambiental por aquí donde estoy, ¿verdad? No, no, no se preocupe. Porque no soy de mi casa, pero sí he estado pendiente de la clase. Bueno, una de las cosas que me parece muy importante realmente es parte de lo que se tiene que hacer en inversión en cuanto a la publicidad. De hecho, eso es lo que quería ver yo, cómo generar realmente un porcentaje de inversión para poder generar la publicidad a través de Facebook. Y con respecto a la pregunta que me hizo acerca de las pautas, cuando trabajé en radio, sí, realmente en el tiempo que yo estuve en radio, yo me encargaba de estar en contacto con algunas de las agencias de publicidad y se generaban pautas de $35,000, $40,000 en aquel momento, ¿verdad? A Correcto. veces me tocaba a mí andar con esos cheques. Y yo en aquel tiempo que empezaba en la radio, en los medios de comunicación, yo me asombré realmente de cuánta plata se mueve a través de las pautas comerciales, ¿verdad? Que es un negocio bastante lucrativo si hay personas que logran realmente incorporarse a este tipo de negocio, ¿verdad? Que también es muy, ¿cómo podríamos decir? Es aborazado, pero hoy en día esto ha cambiado mucho porque la pauta comercial ahora ya no está solo en los medios de comunicación como radio o medios de impresos, sino que está ahora en los medios digitales, ¿verdad? Incluso en las plataformas que estamos obviamente tocando ahorita, que es Facebook, Instagram, que son prácticamente aplicaciones que nacieron con el objetivo de comunicarse con otras personas, pero fueron modificándose con el tiempo, ¿verdad? Entonces eso me parece bastante importante. Y de hecho, sí, una de las cosas que yo tengo en mente es plantear unas ideas y ponerlas en práctica. Yo voy a generar un correo, un número diferente y tal vez una página diferente, ¿verdad? Entonces, en todo lo que hemos estado en el proceso de las clases, me he ido dándole forma a una idea que me está surgiendo ahí.
También, entonces sí creo que es bastante, apropiado realmente recibir la información que hemos recibido a través de ustedes, ¿verdad? Ok, excelente. Bueno, para todos igual, pues le hacemos esa invitación, ¿verdad? Que vivan su experiencia, sean felices, o sea, busquen aliados estratégicos, o sea, a veces es difícil llegar a cualquier lado solo, ¿verdad? Sin alguien que lo acompañe, ¿verdad? Me refiero a un equipo, ¿verdad? A un equipo técnico, un equipo comercial. Entonces, hagan un equipo, aunque sea de freelance, ¿sí? Los equipos, como les digo, o sea, el propósito es vender, ¿verdad? ¿Sí? Pero si usted tiene un equipo de 2 personas, de 3 personas, puede trascender y puede hacer de Facebook, o sea, un negocio súper redondo, ¿sí? ¿Quiénes son muestra o ejemplo o testimonio psicológico de eso? Las personas que venden, por ejemplo, vayan un día a Metro Galería, van a ver un comercio increíble, aunque es chiquito el local. Les digo, hay un gran comercio ahí, increíble. Hay gente que va a dejar encomiendas, gente que va a comprar maquillaje, gente que compra comida, o sea, ¿qué no hay ahí, verdad? Ahí por Metro Centro, ¿sí? Y ellos comenzaron así, ¿verdad? Vendiendo digitalmente a través de WhatsApp, a través de grupos, y hoy hasta aplicaciones móviles tienen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo ha cambiado los tiempos, ok? Bueno, entonces recuerden que el día lunes es la última sesión, ¿verdad? Vamos a ver un poco de prospectación de leads. Los prospectos, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer una atención al cliente personalizada y cómo podemos sacarle más provecho, ¿verdad? A la estrategia digital, ¿sí? Así que nos vemos el día lunes en la última sesión y que tengan una excelente noche. Nos vemos y hasta la próxima. Bendiciones. Adiós. Adiós.